Buenos días, listos siervos, listos. Buenos días. Ok, ya estamos ya a punto de comenzar. Buenos días. El día de hoy, excelente. Buenísimo, o sea, para despertar. Ok. Excelente, excelente. Buenos días, Rodrigo PC. Bienvenido, mi hermano Rodrigo. Muy buenos días, Playa del Carmen, muy buenos días. 5 de la mañana, hoy miércoles 6 de febrero 2019. Estamos en un mes del amor y de la amistad, como normalmente se conoce. Pero gracias, gracias por sintonizarnos en esta, la radio Playa FM 103.1. Gracias, gracias por estar con nosotros en este subprograma, Conéctate. Ah, hombre, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Gracias, gracias por estar con nosotros en esta preciosa mañana. Ya estamos al aire, ya estamos con ustedes, ya estamos aquí con ustedes, servidor Otoniel Güemes. Les da la cordial bienvenida, esperando que en esta mañana estén gozando de completa salud. Y si tú nos escuchas en un hospital, pues también te pedimos que actives tu fe. Dios puede hacer un milagro en tu vida, Dios puede restaurar tu cuerpo y hacer algo en tu corazón. Ya están con nosotros nuestros queridos amigos, hermanos, pastores, consejeros, ministros. Ruperto Hernández, yo le bendigo a todos. Estamos ya nuevamente aquí con toda la familia de la radio, así que manténgase en sintonía con nosotros, no se desconecte. Y ya está con nosotros nuestro hermano, que hoy sí nos ganó a llegar más temprano, nos ganó a llegar más temprano. Yo abrí la radio. Muy buenos días, tu querido amigo Santos Venancio, Dios te bendiga, amigo que me escuchas, gracias por sintonizarnos. Y pues estamos de fiesta, estamos celebrando ya juntamente con todos ustedes el mes del amor, el mes de la amistad, y pues estamos aquí muy contentos, listos para compartir contigo una palabra que bendiga tu corazón, que bendiga tu vida, que bendiga tu familia. Y pues aquí estamos ya saludándote aquí en cabina, en controles, Victoria Córdoba, y gracias a nuestro gran amigo Isaac Caballero por las facilidades al brindarnos de estar aquí en cada lunes, miércoles y viernes compartiendo con ustedes desde nuestra casa Playa FM en el 103.1 XHACS. Me gusta. Síguenos en nuestras redes sociales, busca Playa FM 103.1 en el Instagram, en el Facebook, busca Playa FM 103.1. Y bueno, pues también el programa de hoy lo estamos transmitiendo por Facebook a través del muro de un servidor. Busca ahí en Facebook Santos Venancio Junior, y allí te puedes encontrar también este programa, esta transmisión. Compártela con un amigo. Saludos a nuestro amigo Benny Broca, que se conectó ya con nosotros a través del Facebook. Ya nos manda un saludo esta hermosa mañana. Y bueno, pues queremos invitarte a que nos mandes un mensajito de texto, un WhatsApp, o si quieres llamarnos a la cabina, tenemos los números telefónicos y son los siguientes. Para llamadas en cabina, 984-148-8359. 984-148-8359. Y para un mensajito de WhatsApp, 984-190-9826. 984-190-9826. También dile a tus amigos que si no cuentan con un estéreo o una radio, pueden sintonizarnos a través de la internet, www.playafm1031.com,
playafm1031.com para que nos sintonicen en cualquier parte del mundo. Dios te bendiga. Buenos días. Hoy tenemos para ustedes el tema titulado Los beneficios del amor. Claro que sí, amar vale la pena y trae grandes, grandes beneficios. Así es, esperando que en esta mañana nos puedas acompañar en la transmisión que tenemos y estaremos viendo temas, el tema será importante, algunos puntos de suma importancia acerca del amor, los beneficios del amor. Qué tan maravillosos son los beneficios del amor, pero no queremos iniciar sin antes tener una porción de la palabra de Dios y ponernos en las manos del Señor. Amén. Vamos a orar y después estaremos leyendo una porción de la palabra. Por favor, si estás por ahí, en un lugar donde puedas inclinar tu rostro, acompáñanos. Y si tú estás en un vehículo o en un lugar donde no puedas cerrar tus ojos, acompáñanos con tu corazón y tu mente y hagamos esta oración. Buen Padre Celestial, que estás en gloria, te damos gracias por esta mañana hermosa, preciosa, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos permita, Señor, recibir el día con alegría, con gozo, con paz. Señor, pero también te pedimos por aquellos que están pasando un momento difícil, un momento complicado en sus vidas, un momento de tristeza, de dolor, de angustia, un momento de soledad, Señor, donde te pedimos, Señor, que tu amor llegue a ellos, que conozcan el beneficio del amor que tú les puedes dar. Señor, permite que sus corazones sean abiertos y puedas entrar a sus vidas. Ayúdales en medio de sus dolores, de sus angustias, de sus persecuciones, de sus necesidades, Señor. Y si alguno está pensando en alguna salida falsa, una puerta falsa, Padre, acércate a ellos y diles cuánto les amas. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Pues bien, amigos, si oraste, prepárate para escuchar una porción de la palabra en esta mañana. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7 al 11, de la siguiente manera dice esta palabra. Escucha bien y atesórala en tu corazón. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Qué hermosa palabra, qué hermosa joya de escritura la que acabamos de escuchar. Así de grande y así de inmenso es el amor de Dios. Un amor inexplicable, un amor tan profundo, un amor que te abraza, un amor que te envuelve y sobre todo es un amor que puede llenar el vacío de tu corazón. Y hoy queremos hablarte acerca de los beneficios del amor. Y para hablar del amor, tenemos que hablarte de aquel quien es la fuente inagotable de amor, la fuente inagotable de vida eterna. Y ese es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Y aquí no queremos hablar de una religión o de una denominación. Aquí queremos hablarte exactamente de aquel quien demostró el amor más grande, un amor incomparable, que de verdad que no hay como el amor de Dios. Así que no te desconectes, no te despegues. Queremos invitarte y queremos motivarte a que tú le permitas a Dios que te llene de su amor, que tú puedas descubrir cosas increíbles, cosas maravillosas, que tú puedas experimentar en tu corazón esa gracia, esa paz y ese amor verdadero
amor verdadero que solamente Dios te ofrece. Así que no te desconectes, en unos momentos más estaremos hablando, adentrándonos al tema, ¿cuáles son los beneficios del amor? Y bueno, queremos también saludar a los amigos que hablan maya, que les gusta la lengua maya, aprovechando que nuestro querido pastor Ruperto Hernández sabe hablar este precioso idioma, la lengua maya, y es parte de la cultura aquí en la península de Yucatán. Y estamos aquí en Quintana Roo, y hay muchas personas que de verdad que les gusta y que disfrutan de hablar este bello, bello lenguaje. Así que, querido pastor Ruperto, denos un saludo en maya, por favor. Ilústrenos. A nuestros queridos radioescuchas. Amén. Pishabrecha lakresh, velaitak, tektandi tulakresh a huikesh, bash que nabretesh, velai. Estamos hablando, ¿cómo están todos? Vamos a platicar referente, ¿qué vamos a hacer hoy? Estamos comentando también referente al tema beneficios del amor. ¿Qué vas a hacer con tu corazón, con ese amor? Podríamos preguntar también, Bisha, ¿cómo está tu corazón? ¿Ya, Bisma? ¿Está con mucho amor? O también puede ser, Mina, o sea, no hay amor. Recuerda, amigo, que nos escucha, que estamos aquí comentando referente a los beneficios del amor. En los tiempos actuales están viviendo un tiempo muy peligroso, donde la gente se ha olvidado lo que es el amor. En maya podemos decir eso, Tuzik, Uyabilma, Uinkli, Ulak, Uyatán. O sea, que ha olvidado el amor hacia su amigo, a su hermano, hacia el prójimo, hacia su esposa, Kichkiliyun, hacia Dios. Qué hermoso es el amor. Así que manténgase en sintonía con nosotros y vaya descubriendo poco a poco referente a los beneficios del amor. Así es. Y pues vamos a escuchar una bonita melodía que la interpreta un hermano muy querido y muy conocido por muchas personas, sobre todo los que tenemos más de 30 años. Los chicos que nacieron de Hilson para acá, pues no saben quién es. Pero este cantante, predicador, nuestro querido hermano Oscar Medina, wow. Interpreta, creo que él escribió esa canción, acerca de que el amor llegó, el amor de Jesús me transformó. Es un amor sin igual, es un amor tan especial, y es un amor que me dio, dice esta canción, la libertad. Así que vamos a escuchar esta canción maravillosa y después estaremos entrando de lleno al tema. Buenos días, son las 5 de la mañana con 12 minutos. Conéctate. Le falta más. Todo está fallando, a veces el audio así. No creo que se entere. No, algo está mal. Es allá. Sí. Es el audio, bro. Amor de la mujer,
país, va. En maya, ¿cómo diría Playa FM 101? Sería igual, ¿no? No, así es, ya no, lo que pasa es que más que nada, ahorita la maya, la lengua maya está mezclada, acá ya es mestizo ya, no es la original. La criollo. Sí, la original maya es más complicado todavía para pronunciar y entender. Me imagino que sí. Por ejemplo, ya ve la película Apocalipsis, ya la veo. Ajá. ¿Hablan el maya original? Partes. Partes. Ahí donde hay partes donde están partes de. Donde está mezclado. Pero sí, hay este. Generalmente, ahorita la maya, pues se habla con mezclado, ¿no? Compuesto. A lo mejor si fuéramos a la zona maya. Tal vez dijéramos allá. Algunos de los sabanos, Acalaca. Algunos de los ancianos. Sí, no, hay. Hay gente donde no hablan nada de español, pura maya. Y la maya original. La maya original se espanta, se asusta porque hay palabras que. Difiere mucho al maya mestizo. Sí, mucho. Hay palabras que parecieran groseras, pero no es grosera, sino que simplemente la maya original. Entonces. Es que parece que no, pero al final, yo le digo a mi esposa que a mí me hubiera gustado hablar un dialecto. Me hubiera gustado hablar porque el hablar algún dialecto. Generalmente por acá en la ciudad ya la maya como que se ha perdido, ¿no? A lo mejor si bajamos por la zona maya, Carrillo, Puerto, Morelos, Sabán, todo por ahí, tal vez hasta por Candelaria o Punta. Pues habla maya. Pero ya saliendo de Tulum para acá, es muy raro la gente que habla maya. Entonces, eso nos dificulta a nosotros. Yo hablo maya, pero hay palabras originales que no. Sí. Pero así es. Un poquito complicado. Bueno, para los que no están viendo por el Facebook, estamos hablando acerca del dialecto. Qué bueno que Dios ha. Nos ha dejado todas esas bendiciones. Vamos a seguir con nuestro tema de esta mañana. Es tiempo de seguir en sintonía. Regresamos. Comiéntate. Buenos días, Playa del Carmen. Querida audiencia, muy buenos días. Buenos días, querida audiencia, muy buenos días, 5:17 de la mañana, 5:17 en esta preciosa mañana. Pues ya estamos de vuelta y estamos para iniciar nuestro tema de esta mañana, los beneficios del amor. Gracias por estar con nosotros, por sintonizarnos en esta su radio, Playa FM 103.1. Si nos estás sintonizando por el Facebook, a través del muro de Santos Venancio Jr., dale like y me gusta y comparte, porque este tema va a ser de bendición para alguien que también puede estar necesitando el amor y principalmente el amor de Dios. Pues muy bien, bienvenidos y iniciamos con nuestro tema, los beneficios del amor. Es curativo. Excelente. Bueno, estamos comentando hace unos momentos atrás, donde decíamos que lo peligroso que es en la actualidad de que el amor de muchos se ha enfriado. Y creo que eso es bíblico, porque lo encontramos allá en Mateo 24:12, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfría. Pero qué importante es conocer los beneficios que trae el amor. Y claro, pues para todo mal hay una cura. Para todo mal hay un antídoto. Y así como existe el día, existe la noche, el color blanco, el color negro, cosas que son diametralmente opuestas, pues lo contrario del amor, pues es el odio. Y cuando hay amor, uno de los primeros beneficios es que el amor erradica el odio. ¿Esto así es? No se puede curar el odio, la amargura, el rencor, no se puede curar con absolutamente nada más que con el amor. Todo acto de maltrato, abuso, violencia,
pues es producido por personas que han vivido carentes de amor. Quizá desde niños crecieron pues con la falta de amor, la falta de cariño de los propios padres. Y quizá la misma familia se sintió esa falta de amor porque solamente aprendieron a escuchar desde la mañana hasta la noche ofensas, insultos, cosas que en lugar de forjar en ellos un carácter positivo, pues los llevó a ser una persona, o los llevó a convertirse en personas violentas, en personas que en lugar de buscar el bien de los demás, pues solamente andan buscando a quién dañar, a quién lastimar, a quién, de quién abusar. Y eso no es más que una respuesta o un resultado de la falta de amor, el odio. Hay gente que dice: yo odio a mi padre porque cuando más lo necesité nunca estuvo. En mis cumpleaños yo no recibí ningún regalo, un abrazo. Cuando los demás niños hacían su dibujo para el día del padre, su dibujito o su regalito, ¿y yo a quién se lo iba a dar? ¿A quién? ¿Ah? ¿Al vecino? ¿Al abuelo? ¿Al tío? No conocí a mi padre, o nunca estuvo conmigo. Pues, si yo nunca recibí el amor de pequeño, ahora yo de grande, ¿por qué tengo que amar? Y el corazón se llena de, como hace rato el pastor decía en maya, ¿no? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está lleno de amor o está vacío? Es una cuestión de verdad muy peligrosa, porque cuando en el corazón no tenemos amor, pues ¿qué es lo que hay? Le damos cabida al odio, al rencor, sí. y pues no podemos demostrar algo o dar algo que no tenemos. Efectivamente, ¿no? Si hablamos a nivel mundial, hoy vemos las grandes tragedias que ha vivido el planeta Tierra, la humanidad, ¿no? Las situaciones que estamos viendo en estos tiempos ahora con los países, ustedes han visto las noticias, si haces te declaro la guerra, si haces esto te tiro bombas, o sea, ya no se habla de amor, sino se habla más de poder, de autoridad, que hemos dejado por un lado el amor, ¿sí? Cuando hemos visto, mencionaba algo que me llamó la atención, el pastor, algo, puede haber miles de enfermedades del alma, el odio, el rencor, la ira, muchas cosas, ¿no? Pero el amor es el antídoto para todo, inclusive hasta para el pecado. Porque Jesús murió en la cruz del Calvario por amor hacia nosotros. Entonces el amor es una cura universal, no solamente para una enfermedad, sino para todas. Cuando alguien te hace mal, tú perdonas por amor. Cuando alguien te maltrata físicamente y lo perdonas, es porque le amas. Claro. Porque hay una esperanza de restauración, una esperanza de amistad, una esperanza de que todo esté bien, ¿no? Entonces el amor hace ese tipo de circunstancias. Y lo vemos, lo vuelvo a mencionar, el país o el mundo, las naciones, están pasando por un ámbito donde la falta de amor los está llevando por el camino falso. Y es que lo dice Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 3, del 1 al 4, dice la Escritura, la Nueva Traducción Viviente: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, o sea, tiempos donde el amor es un cero a la izquierda. Sí, primero están los intereses. Ausente, primero están, ¿qué hago yo? ¿Y yo qué gano? ¿Y yo qué? A ver, ¿de dónde puedo sacar mayor ventaja? Y no es porque el amor no esté ahí, sino que nosotros lo hacemos a un lado, nosotros mismos. No es que Dios no dé el amor. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el amor de Dios? No, el amor de Dios está aquí. Nosotros nos enfocamos en nuestros intereses personales, en lo que yo quiero, aún pensando que puede ser lo más justo, pero con eso estoy haciendo el amor hacia un lado. Muchas veces no me importa el prójimo. Muchas veces nos cerramos al amor. Hay gente que dice: no te dejas querer así, no te dejas amar. Cuando alguien no se deja amar, es que pone barreras al amor. Y en este caso, se está comentando como el primer beneficio que erradica el odio, y eso, el odio trae tristeza, trae aflicción. Amargura. Y cuando trae amargura, exactamente. Pero cuando llega el amor, cuando llega el amor, el odio se va, la tristeza se va,
viene la alegría. Así que llegó la alegría, mes del amor. Ajá. Aleluya. No, y la Escritura sigue diciendo, ¿no? Pues la gente solo tendrá amor por sí mismo y por su dinero, por supuesto. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Ese sería un amor convencional, ¿no? Que busca lo suyo. Convenenciero. Convenenciero. Que busca lo suyo, ¿no? Todo yo. Y... Yo sí tengo amor, pero para mí mismo. Para mí. No, para los demás que busquen lo suyo. No, problema de ellos. Pero no, el amor, yo creo que el amor es algo que debe contagiarse, ¿no? Hacia los demás. Un amor debe compartirse, el amor debe... Entonces, es ahí donde se cumple entonces lo que dijo el Señor Jesús, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfría. Lamentablemente eso pasa, se enfría el amor y nos vamos por otros caminos que supuestamente son los correctos. Supuestamente son los correctos y nos desvían aún más del verdadero amor. Así es. Y es que en estos tiempos, así como lo dice la Escritura, son tiempos muy difíciles donde la vida ya no vale nada. La vida... Entonces tenía razón. No vale nada, o sea, en el aspecto de que... No, me refiero a la canción. Sino que es muy fácil para ciertas personas arrebatarle a la vida. Tristemente, aquí en la ciudad, hace 2-3 días, ¿no? Sí. Le quitaron la vida a una mujer delante de su propia hija. O sea, ¿hasta dónde llega el pecado, la maldad, el odio? O sea, esto ya no tiene límites. Sí, el hombre es implacable. Fíjense como has comentado, hermano, de lo que ha pasado hace unos días. Una persona me preguntó, es que no tienen amor esa gente. ¿Cómo es posible que hayan matado a esa mujer en frente de su pequeña? No se dan cuenta del daño que le dieron a la pequeña. Entonces, mi comentario a esa alusión de aquella persona fue que necesitan conocer a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios... Dios es amor. Literalmente es eso, y lamentablemente la gente, como decía el verso bíblico, es implacable, no le importa nada. O sea, simplemente con que yo tenga el beneficio, lo demás no me interesa. Si le hago mal a medio mundo, no me importa, porque no necesito de ellos. Simplemente voy a luchar por mi bien, aunque dentro de su cabeza ellos luchan por su estabilidad, por lo que ellos quieren tener, y nadie... Y al final de cuentas llegan al punto de que nadie me va a dar lo que yo necesito si no lo busco. Y esto es, y quitándole la vida a alguien en frente de quien sea, no me importa. Si logro tener lo que necesito, lo demás no me importa. Entonces ahí, lamentablemente, por causa del pecado, el amor de muchos se ha enfriado. Y hoy lo vemos, no solamente en ese caso, ¿no? O sea, muchos pensamos, bueno, ¿y por qué hizo eso? No tiene amor. Y estamos viendo que lo hizo por falta de amor. Así es. Y es aquí donde los papás, donde los padres debemos tener mucho o prestar mucha atención. ¿Qué le estamos dando a nuestros hijos? ¿Amor? ¿Cariño? Eso no quiere decir que todo lo que pidan, sí, quiero esto, cómprame aquello, sí, toma, no. Sino realmente le estamos dando a nuestros hijos, le estamos brindando a la siguiente generación el amor que ellos necesitan. Y esto va para aplica en cualquier estatus social. Aquí no es para pobres o para ricos o para gente de la alta o de la baja. No, aquí aplica para todos. El pastor Ruperto, que es líder de exploradores, ¿no? Trabaja mucho con adolescentes. Sí. ¿Qué puede notar usted en los adolescentes en estos tiempos? Pues fíjense que una ocasión, bueno, estamos hablando quizás unos 5 años atrás, una mamá se acerca a mí preocupada por su hijo. Porque el muchacho de escasamente 14 años o 15 años se quería suicidar. Y platicando con él, entonces ya le pregunté la razón por la cual quería tomar ese pensamiento malo, ¿no? esa decisión mala. Entonces, lo primero que él dijo es que mi papá no me ama. ¡Wow! ¿Y sabe cómo me dolió esa frase de aquel muchacho?
cuando me dice ya la mamá, hermano, hable con mi hijo porque mi hijo se quiere matar, hasta mal, se quiere matar y todo eso, pero ¿por qué? No sé. Entonces muchas veces, a veces el padre desconoce del daño que le está ocasionando a su pequeño, a su hijo, y que tarde se daría cuenta cuando venga un hecho drástico, dramático, ¿no? Entonces, es aquí donde yo le comento a usted, padre, amigo, que me escucha, dele amor a su pequeño. Todos necesitamos amor. Creo que estuvieron viendo el lunes pasado referente... El tema de padres ausentes. Padres ausentes. También, exactamente. Entonces, ¿cómo estás demostrando el amor? ¿Qué le estás dando a tu pequeño? ¿Qué le estás dando a la familia? De lo que tú le estás dando a la familia, eso va a reflejar ahí. Así es. Le das amor, va a aparecer amor. La verdad que es un tema muy intenso. Y apenas vamos en el primer punto. Sí. Faltan más puntos de los beneficios del amor, que ahorita vamos a hablar a continuación. El amor construye la unidad. El amor supera las crisis. El amor trae paz. Trae reconciliación. Vamos a escuchar una canción más. Y en un momento continuamos hablando de este tema. Hay una canción muy bonita que la interpreta el grupo Alabanza, que se llama Living, y esa canción se titula Inagotable Amor. 5 de la mañana, 31 minutos. En un momento continuamos. Dios te bendiga. Muy bien. Excelente tema. Pues reflexionemos. Wow. Falta de amor produce rencor, rencilla, odio. Si hablamos, por ejemplo, en el ámbito de la iglesia, de la falta de amor destruye muchas cosas, iglesias, hogares, no, auxilios. Familia, es ahí donde entra, desde Apocalipsis dice que aquel que ha perdido su primer amor, pues cuando inicia la cosa de Dios, está en su primer amor y mira, entra con muchas ganas, entra a lo que le ponga a hacer, lo hace. Hasta incluso solicitos se entrega para hacer algo. ¿En qué puedo hacer? Dime, ¿qué puedo hacer? Él está ávido por hacer muchas cosas. Sí. Pero después pasa el tiempo y va desapareciendo. Se pierde el amor. Y creo que también se ve en el trabajo. En el trabajo entra uno a trabajar en una empresa y entra con muchas ganas a lo mejor porque ya consiguió el trabajo y va a esmerarse, dar lo mejor del trabajo a su patrón, pero al paso de los días algo sucede que se empieza a desbalancear y empieza a perderse el deseo de trabajar. El problema es de que pasa algo, yo no sé, pero veo como que se vuelve tan común, rutinario, el hacer lo mismo todos los días, que ya no es interesante, como el apóstol Pablo decía, costumbre. No, y deja eso. Eso es la parte laboral. El matrimonio, el hogar, en la pareja conyugal. De igual manera sucede. Cuando uno está de novio, Dios bendito, le queda bajar las estrellas, los cielos y todo lo que quiera la muchacha. Y hace uno por todo para que pudiera escuchar, sí, de parte de la chica. Pero cuando se casan ya, se acabó. Se acabó ese entusiasmo, ese amor. Se acabó esa partecita esencial. No sé cuál es la el desenlace de todo eso, si ya consiguió lo que quiere, ya lo tiene en su casa. ¿Por qué se pierde la chispa? ¿Por qué se pierde la chispa de amor? Yo pienso, vuelvo al punto, que es más por costumbre. Esto es una costumbre, una monotonía. Sí, sí, ya es algo que rutinario, voy a decir, por ejemplo, cuando vamos al culto, ya sabemos el sistema del programa. Y hay gente que, por ejemplo, dice, llevas 2-3 años con un sistema de programa que hace alabanza, este, el programa que está normalmente en servicio, y de repente lo cambias, y hay gente que dice, mami, ¿por qué lo cambiaste? Es que no es así, el programa está así. Pero es que se vuelve tan costumbre que lo vuelven tan... Ya sin importancia. Sin importancia. Pero yo pienso y considero que
en la cuestión del amor, el amor general, a la esposa, al prójimo, al hijo, al hermano, al primo, al papá, no debe volverse una costumbre, sino debe ser algo espontáneo en el sentido de expresarlo, ¿no? A cada momento, ¿no? Más que nada que sea espontáneo, debería cultivar. Sí, digo espontáneo. Debería dar un seguimiento, al noviazgo. Digo espontáneo porque todos los días llevas una rosa y luego te vuelve una costumbre todos los días una rosa. Y hablas más por costumbre que porque lo quieras hacer. Sí. Entonces, algo espontáneo de repente, digo, pues, hoy voy a llevar flores, hoy voy a llevar, tal vez hasta un chicle. Un detallito. Donde debemos preguntarle a la pareja, ¿qué esperas del hombre? ¿Qué esperas de tu pareja? ¿Qué esperas de él? Pues sí, ¿no? Y creo que salían muchas cuestiones que él espera. Saludos a nuestra hermana Yanira Buenfil Alvarado. Que se conectó, y a los demás que se han conectado, a Eric Polanco, bendiciones a todos los que se han conectado esta mañana. Familia, buenos días. Bueno, pues comenzamos el último bloque de este programa y estamos hablando del tema acerca del tema los beneficios del amor. Y antes de esa canción que escuchamos, estuvimos hablando acerca de que el amor erradica el odio. El amor es la cura para todos los males del alma y del corazón. Pero también podemos hablar de que el amor, otro beneficio del amor, es que construye la unidad. Cuando hay amor, cuando hay amor es más fácil buscar soluciones. Cuando no hay amor, pues queremos solucionarlo todo a golpes o por la mala, ¿verdad? Así por la mala, por la fuerza. Y dicen por ahí que por la fuerza ni los zapatos entran. ¿Ah? O sea, y es que porque ya no hay amor. Ya no queremos establecer el diálogo, ya no queremos solucionar los problemas, y si se trata del matrimonio, pues es más fácil separarnos, es más fácil cada quien por su lado, ¿verdad? Y si hay cuatro hijos, te agarras dos, me llevo dos, como si fueran chivitos, como si fueran gatitos, ¿no? Y nadie hace el esfuerzo por mantener la unidad. Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, porque el amor es el vínculo perfecto. Pero ¿qué hacer cuando ya no hay amor? Bueno, pues pensar bien, ¿qué estamos provocando? ¿Un rompimiento? Pues estamos provocando unidad. Proverbios 10:12 dice que el odio
despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Qué lindo es cuando buscamos la unidad en lugar de la separación, ¿verdad? Así es, y creo que también en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8, dice así: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, esto es la clave perfecta para construir la unidad, para que la unidad florezca en el hogar, en el matrimonio, en el trabajo, en la sociedad. Si no hay amor, no hay unidad. Pero si hay amor, entonces todo es armonía. Y podemos entonces aquí también entrelazar en el Salmo 133:1, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es unidad. Claro. Entonces ahí es donde tiene que resplandecer esto en nosotros, en la sociedad, en el trabajo, en todo el aspecto de la sociedad que nos rodea, que rodea al ser humano. Es que la respuesta a la pregunta ¿por qué estamos tan divididos? En la sociedad, en la familia, en todos los aspectos. ¿Por qué estamos tan divididos? Pues porque estamos carentes de amor. Y es que unidad no significa uniformidad. En la familia, cada quien tiene diferentes puntos de vista, cada quien tiene diferentes opiniones, pero por encima de las diferencias siempre debe prevalecer la unidad. Y es que es triste, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en la cabina tenemos una, los que nos ven por Facebook, ven que tenemos una mesa grande, así bien bonita, así chévere, una mesa roja para que no nos sumamos, ¿verdad? Para que no se pierda el lapicero. Pero hay familias que tienen comedores de caoba, de pino, hermosos, si es posible hasta de oro, de plata, wow. unas mesas de lujo, preciosas, de lujo, de caché, pero papá come en un extremo, mamá come en el otro extremo, si es que comen juntos, ¿ah? Y en la misma familia, en la misma mesa, están solamente como de una manera mecánica tomando los alimentos, pero nadie está disfrutando absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no hay amor, no hay unidad. Y es triste esto porque ya pasó Navidad, y ni en Navidad ni en Año Nuevo hubo familias que no pudieron convivir. ¿Qué tal si este mes del amor, de la amistad? Pues hay que limar esas perezas, porque esto nos lleva al tercer punto. Un tercer beneficio es que el amor no solamente erradica el odio, no solamente es la cura para el odio, para la amargura, para la el rencor. El amor no solamente construye la unidad, sino que también el amor supera las crisis. Crisis en el matrimonio, crisis padres e hijos. El amor, dice el proverbio Corintios 13, ¿no?, que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. A veces queremos, o la esposa espera que el marido cambie, y en lugar de que cambie, se vuelve más, como dice la señorita Laura, más desgraciado. Se vuelve peor, terrible. Pero cuando hay amor, pues, sobre todo una mujer o un hombre que quizá está sufriendo problemas en su matrimonio, pues no hay más que aferrarse a Dios, clamar, orar, pedir, y también pues llevar la fiesta de paz hasta donde sea posible. Pero el amor te da la capacidad de superar toda crisis, y sobre todo de que cuando quizás en el hogar, en el matrimonio, amigo, me escucha, se ha estado apagando el amor. Es aquí donde entonces necesitas reavivar ese fuego del amor. Estamos en el mes del amor, entonces aprovecha ese momento. No exactamente solamente el mes de febrero, sino todo el año, toda nuestra existencia. Es un buen comienzo. Pero es un buen inicio, exactamente. Un buen inicio de reavivar ese fuego que has estado apagando. A lo mejor cuando estabas de novio, estabas ahí buscando una chica, buscando que te diera el sí, que te case, sea tu novia, sea tu esposa y todo.
y ya no la tienes, ese entusiasmo, ese carisma de mostrarle tu afecto, tu amor hacia ella, se perdió, se fue abajo. Aviva ese fuego, enséñale, dile a tu esposa, dile, te amo más que nunca, mi amor. Y mira, esa chispita va a hacer que resplandezca. De hecho, el viernes estaremos hablando el tema acerca de cultivando el amor. Porque es, el amor es como una plantita que si no la cultivas, se muere. Es importante también, en la Biblia nos habla ya en Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo. El amor es algo que te decía el pastor Santos del programa pasado, una palabra con cuatro letras que no pesa mucho, tal vez simplemente mencionando amor, sino lo que encierra detrás de esas cuatro letras, el significado, ¿no? Lo que encierra, lo que provoca el amor, ¿no? Y hablábamos al principio de que el amor es el antídoto para todos los males en la humanidad, ¿no? Como aquel chico que dijo que su padre no lo amaba. ¿Por qué tenía ese concepto? O sea, ¿qué fue lo que falló ahí? Independientemente de quién haya sido culpable, ¿no? ¿Qué fue lo que falló? Y a esa respuesta, el padre, si hubiera estado ahí, lo hubiera impactado. Al pensar que su hijo quería evitar la vida. Sí, ¿por qué? Porque mi padre no me ama. O tal vez su padre lo amaba, pero no sabía cómo proyectar el amor. Se dedicaba, ¿no? Pensaba que amarlo era estar trabajando todo el día y llevar el dinero a la casa, pagar sus estudios, pagar los zapatos, su ropa, y eso era el amor para él. Pero no, los niños a veces piden atención. Escúchame, me pasó esto en la escuela, jugué fútbol y gané. Y creo que esa parte esencial es escúchame, ponme atención. Muchas veces al hijo no se le da la atención adecuada, no se le escucha, no hay tiempo por el trabajo, entonces no se muestra ese amor. Entonces llega un momento en que dice el hijo, pues tu papá no me ama. En el caso de las señoritas, por lo consiguiente, igual. O sea, por ser señoritas, tienen muchas dudas o suceden más cosas o se ven más en peligro que aún que el propio varón. Sí. Tantas cosas que pasan hoy en día y mamá, solamente escúchame. ¿Qué hago con esto? Con eso, que prestamos atención. Un minuto, dos minutos, nuestros hijos dicen, ok, me prestó atención. Mi papá, mi mamá me ama porque me presta atención. ¿Sí? Y cuando tú hables con ellos, que tal vez por parte de dinero no se pueden cubrir muchas cosas, entiende. Así es. Entiende. Entonces, el amor dentro de la familia, dentro del hogar, no hablo solamente en el ámbito del matrimonio, sino en el hogar, como personas que convivimos ahí. Cada quien tiene su cuarto, cada quien tiene su plato, cada quien tiene su esquina en la mesa. Pero eso no indica que estemos divididos, sino al contrario, unidos, ¿no? Unidos en el ámbito que el amor nos une, ¿no? De repente dicen el papá, no, pues hijos, alístense, nos vamos. ¿Y a dónde? Pues vamos a pasear. Todos felices y contentos, ¿no? Te aseguro que una salida así, los niños regresan con otro brillo en sus ojos, con alegría. Y dicen, wow. Y te aseguro que llegan a la escuela y mi papá nos llevó a comer. ¿Y a dónde? O sea, hablan de su padre, claro. De sus padres, con una firmeza tremenda y diciendo son. Y sobre todo una seguridad. Son los mejores. Claro. Son los mejores. Porque me comprenden, porque me ayudan, porque me invitan, porque me llevan a comer donde yo quiero. No porque yo lo manden, sino porque ellos complacen hasta cierto punto. Un poquito de lo que ellos quisieran. Papá, quiero comer en tanto esta rana. Vamos, hijo, vamos. Una vez al mes no nos va a hacer daño. Entonces, la convivencia, el amor, ¿no? En el ámbito, en todos los ámbitos es importante el amor. Y amigo que nos escuchas, si tú estás falto de amor, es importante que busques el amor en el lugar correcto, en la persona correcta. No busques el amor donde literalmente no lo hay, donde solamente buscan tu dinero, donde solamente buscan destruir tu vida, no. Ten en cuenta eso. Pero uno de los mejores amores que pueden darte en esta mañana, hablarte y decirte, es el amor. El amor de Dios, el amor de Cristo. Ese es el amor que sobrepasa todo entendimiento. Es el amor que
sobrepasa todo pensamiento de hombre. Es amor puro y sincero. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Qué bendición es que hoy podamos compartir contigo esta palabra. Y sabe, otro beneficio del amor es que el amor te acerca a Dios. O mejor dicho, el amor se acerca a ti esta mañana. El amor es Dios, es Dios mismo. Y el amor hoy te dice: déjame entrar a tu corazón, quiero sanar tus heridas, quiero transformar tu mundo, literalmente, transformar tu historia, transformar tu destino. Y no importa el pasado, recuérdalo, no importa el pasado que hayas tenido, no importa las tristezas, las tragedias, las amarguras, las pérdidas que hayas atravesado a lo largo de toda tu vida, el amor de Dios cambia tu historia, cambia tu futuro y cambia tu destino. Queremos invitarte esta mañana a que tú abras tu corazón al amor de Dios, al amor de Jesús, y decidas recibirlo en tu corazón, en tu alma, en esta mañana. Donde quiera que te encuentres, te invitamos a que hagas esa sencilla oración con nosotros, por favor. Ok, ya estamos ahí presentes, y por favor, inclina tu rostro si te lo permite ahí donde estás, y si no, pues ya sabes, ora con nosotros en tu corazón y tu buen Padre que habitas en gloria. Gracias porque en esta mañana has hablado a mi corazón, a mi mente y a mi vida. Ahora entiendo, Señor, lo que es el amor. Padre, te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo que entres a mi corazón. Te abro mi corazón, Señor, y entra. Enséñame a amar. Enséñame a dar amor. Enséñame a darlo todo por amor, Señor. En esta mañana te pido que tú seas mi único y suficiente Salvador. Reconozco que hiciste en la cruz del Calvario eso, morir por amor a mí. Y ahí me demuestras tu grande amor. Me demuestras ese amor tan excelente hacia nosotros, la humanidad. Señor, te pido, limpia mi corazón. Quita el enojo, la ira, el pleito, la contienda. Todo aquello, Señor, que ocasiona odio y rencor en mi corazón. Y permite, Señor, que de ahora en adelante yo pueda dar amor y enseñar amor, enseñarle a mis hijos, a mi familia, a mis seres queridos, a mis amigos, a mis vecinos, que tú eres amor. Te doy gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias. Amén. Excelente, si acabas de hacer esta oración, pues te felicitamos. Y también queremos invitarte, si quieres congregarte en alguna iglesia, pues también donde predicamos el amor de Dios, predicamos la restauración de tu vida, de tu familia. Aquí los pastores están en la Colosio, el pastor Roberto en la iglesia Manantial de Vida. Ahora tienes la ubicación, por favor. Está en la calle 100, entre 40 y 45. ¿Y los domingos, servicios, qué hora tienen? Tenemos servicios los martes, jueves, viernes y sábado a las 7 de la noche, y los domingos a las 6 de la tarde. Excelente, también en el Colosio está Manantial de Vida. No, perdón, Vida Nueva. Vida Nueva. Vida Nueva, calle 88, entre 10 y 15. Ahí los estaremos esperando con los brazos abiertos. Nuestros cultos los domingos son a las 6:30 de la tarde, y excepto lunes y viernes, los demás días a las 7:30. Excelente. Ahí están cordialmente invitados. Pues está en la Colosio, y si vives este lado de la ciudad, en la colonia Giral, o en Vías del Sol, Palmas 1, Misión de las Flores, a Bellavista, pues estamos aquí en la iglesia Fraternidad Cristiana. Estamos en la avenida 125, esquina 36 Norte, a dos cuadras de la avenida Constituyentes. Te esperamos los sábados a las 7 de la noche, domingos 11 de la mañana y 6 de la tarde. Estamos ahí para servirte, queremos conocerte, queremos saludarte, queremos orar por ti, y pues será una gran bendición poder estrecharnos la mano. Y bueno, pues antes de despedirnos,
Esta mañana queremos invitarte, tenemos un evento, un concierto, el próximo 22 de febrero. El próximo viernes 22 de febrero vamos a estar en un concierto que le hemos llamado Por la Paz de mi Ciudad. Concierto Por la Paz de mi Ciudad va a ser el día viernes 22 de febrero en la explanada del nuevo Palacio Municipal, aquí cerca de Plaza de las Américas, entre la 125 y la 115 a las 6:30 de la mañana. Estará con nosotros un cantante de República Dominicana, nuestro buen amigo Gaby Lowe y su banda. Es un varón que tiene un ministerio muy bonito, con música alegre, música para toda la familia, y te esperamos allí este viernes 22 de febrero. Concierto Por la Paz de mi Ciudad. Estaremos orando por ti, estaremos orando por la ciudad, y también estaremos compartiendo una palabra que será de mucha bendición para tu vida. Recuerda, será este viernes 22 de febrero, frente al Palacio o en la explanada del nuevo Palacio Municipal, justo al lado del planetario, a las 6:30 de la tarde, entrada totalmente gratuita. Muy bien, pues queridos amigos, que Dios les bendiga, nos pedimos en esta hermosa mañana. Una vez más, gracias por habernos permitido entrar a tu hogar, y se despiden tus amigos. Roberto Hernández, Dios les bendiga a todos. Y Odoniel Güemes, Dios les bendiga, buen día. Y tu amigo el pastor Santos Venancio, que Dios te bendiga grandemente. Aquí en controles, en cabina, operando en la consola, nuestra amiga y hermana Victoria Córdoba. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Hasta pronto. Hasta luego. Saludos. Este lunes y martes 11 y 12 de febrero para nuestra confraternidad, última confraternidad, sección playa. ¿Qué tema estará hablando? Estaremos hablando sobre el tema el orden en la familia. Muy bien, pues para estará toda la enfrente del palacio, el antiguo palacio, allá en lo que es la concha acústica, donde estará nuestro buen amigo el presbítero Guillermo Herrera, que estará predicando esas dos noches, así que le invitamos a que esté presente usted y conozca de esta bendición tan preciosa que se estará manejando. Dos días de bendición en nuestra confraternidad. Para toda 12, la familia. Y 12, toda la familia. ¿En la música? En la música estará Frank the Band, de nuestro hermano. ¡Wow, Santo. Wow! Ok, estaremos compartiendo unos alabanzas, ¿verdad? ¡Bendiciones! Amén, qué bueno. Adiós, tu hermano Pedro Castillo. Roxana Villalta, Sara de León, Roxy Rodríguez. Hay gente que madruga, muy bien, excelente, bendiciones. Bendiciones a todos. Hasta pronto. Hasta luego.